Me da muchísimo gusto saludarlos y sobre todo me siento muy honrada porque está con nosotros un amigo y uno de los intelectuales, Eduardo, más importantes de este país, Eduardo Matos Moctezuma. Gracias por estar con nosotros, es un placer estar contigo el día de hoy. No, gracias a ustedes. Eduardo, hay mucho que platicar contigo y a mí me gustaría, sobre todo, llevas una vida dedicada a la arqueología, una vida dedicada al estudio, a los libros. Eh, eres conferencista, has sido director de museos importantísimos, el Museo Nacional de Antropología, sí. el Museo del Templo Mayor, una vida dedicada, bueno, casi todos sabemos al Templo Mayor, pero ha habido otros proyectos fundamentales en tu vida. Eres miembro de las instituciones más importantes del país. ¿Qué te falta por hacer? Bueno, pues que tú me entrevistes. Pues ya estamos en esto. Eh, Entonces vamos a seguir. Me gustaría saber, precisamente, si recorremos tu vida, si recuerdas tu infancia, uh -huh. a mí me viene a la memoria eh, la presencia de, digamos, de tus padres o el gusto por la lectura claro. que te inculcaron. Eso, ¿cómo determinó tu pasión por saber de los demás y en consecuencia decidir estudiar el pasado del pasado? Claro. Fíjate que, bueno, mi padre era diplomático, uh -huh. pero eh, hacía a veces algunas investigaciones históricas, o sea, o de historia. Y a veces cuando comíamos nos leía textos de Pedro uh -huh. Enrique Sureña o de algún otro eh, intelectual o historiador y demás. Y yo creo que eso va poco a poco, pues, calando en uno, ¿no? Eh, pero fíjate que yo en la preparatoria tenía dudas de lo que iba a estudiar. ¿Sí? Entonces yo me angustiaba, decía, bueno, por fin qué. Eh, hasta que un día un buen amigo me prestó un libro que fue fundamental, Dioses, Tumbas y Sabios. De Serán. De Serán, exacto. Y entonces leí, no pasé del capítulo 1, fíjate. O sea, el, el capítulo 1 era sobre Egipto. Me apasionó lo de Egipto. Uh -huh. Eh, bueno, y a partir de ahí dije, yo tengo que estudiar arqueología. Pero ¿qué se te reveló en ese momento? Porque tú no tenías ese interés particular. Entonces, no. ¿qué pasó en, hacia el interior de ti que dijiste, aquí hay algo que puede... Bueno, fíjate que de la lectura misma, pues uh -huh. me, me encantó cómo Howard Carter, el uh -huh. arqueólogo inglés, iba... Encontrando la tumba de Tutankamón cómo se encontraron en una ocasión cerca de 50 momias de los grandes, grandes eh, eh, faraones egipcios. O sea, todo eso me fue apasionando. Y finalmente decidí, ya está, y se los comuniqué a mis padres. ¿no? Dije, ¿Y qué dijeron? ¿Te apoyaron? Pues hubo un silencio absoluto, primero. <laughs> Rotundo. Y luego dijeron. mi madre, ya sabes, las mamás, muy comprensivas. Se va a morir de hambre. Exacto. No, oye hijo, ¿y ¿no sería bueno que en las mañanas llevaras unos cursos en una escuela bancaria y comercial? Y yo, no, qué horror, ¿no? Entonces yo me quedé angustiado y le dije a mi amigo, el que me había prestado el libro, le dije, oye fíjate que mi mamá me está insinuando que me voy a morir de hambre. Y la respuesta más sabia que he oído fue la siguiente. Rui me dijo... Este, mira, a lo mejor si sí te mueres de hambre, pero te vas a morir muy contento porque hiciste lo que tú quisiste. Pero fíjate, no nada más hiciste, creo yo, lo que quisiste, sino que le has dado a este país eh, razones para verse a sí mismo. A mí me gustaría que habláramos un poco de eso y yo quiero compartir con el público, Eduardo, que tú eres un gran amigo de Fomento Cultural Grupo Salinas, institución sí. que tengo el gusto de, de, de dirigir, de trabajar y ahora tenemos, por ejemplo, una gran exposición sí. que se llama La Memoria Revelada los inicios de la fotografía arqueológica uh -huh. en el Museo de San Ildefonso sí. de Claude de Siré-Charnay. Y quiero traer a la, al diálogo a Claude de Siré-Charnay, porque este hombre, un loco francés apasionado de la fotografía, pero apasionado precisamente de los otros, uh -huh. y esos otros eran los, las civilizaciones mesoamericanas, sí. agarró el barco, se vino a la aventura y de repente hay todo un mundo que descubrió... ¿A ti eso, eh, tú lo viste claro cuando leíste esto sobre los egipcios y dijiste, hay historias que contar de lo que somos nosotros como mexicanos? Bueno, fíjate que ya luego en la Escuela de Antropología, obviamente, ya conocí uh -huh. más profundamente nuestras culturas prehispánicas y entonces ya me apasionaron. O sea, Egipto ya quedó en un segundo rango y a partir, a partir de ahí, pues ya empecé a dedicarme de hecho a eso, ¿no? Y yo he tenido la suerte de trabajar en muchos sitios arqueológicos con buenos maestros además, en Teotihuacán, en Cholula, en Tula, Bonampak. en Tlatelolco, en Bonampac. Eh, y cuando ya me ofrecieron el proyecto Templo Mayor, pues yo siento que yo ya estaba preparado pues, para poder dirigir un proyecto que, en una ciudad como lo fue Tenochtitlan. ¿no? 21 de febrero de 1978. Híjole. En ese momento, obreros de la compañía de luz, fíjate, estaban haciendo trabajos en el turno de la madrugada en la esquina de allí, de Argentina y Guatemala, en el pleno corazón de la Ciudad de México, y de repente encuentran una piedra, ya no quieren seguir, limpian un poco, se dan cuenta que está grabada y avisan al día siguiente al INA, al Instituto de Antropología. Y entonces entra primero salvamento arqueológico y después ya eh, me hago yo cargo del proyecto Templo Mayor, que ya lleva 36 años trabajando en el lugar. Eduardo, Román Piñachán, uh -huh. eh, en fin, Gamio, uh -huh. tantas personas fundamentales en tu vida. Sí. Tú ahora, ¿qué títulos tienes? Porque eres una persona emérita de este país. ¿Qué, qué, ¿Qué significa todo eso para ti? Colegio Nacional, etcétera. Cuéntanos eh, un poco de eso. Bueno, el hecho de pertenecer al Colegio Nacional, eh, que yo considero es quizá la máxima institución que eh, tiene en su seno a 40, uh -huh. eh, digamos, destacados, no por mí, sino por mis colegas, mis pares que están ahí, pero que cubren todas las ramas, ¿no? Hay eh, físicos, hay químicos, hay. Eh, astrónomos, eh, escritores, etcétera. ¿no? Eh, entonces, pertenecer al colegio pues, fue un motivo de gran orgullo para mí, ¿verdad? Y, y en efecto, pertenezco también a la Academia Mexicana de la Historia, de gran tradición, y eh, me eligieron, y se los agradezco mucho como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Pues muchas felicidades y, y me gustaría eh, concluir esta pequeña, esta breve charla con este gran evento que tendrá lugar este año, hacia septiembre, sí. los 100 años de los primeros hallazgos del Templo Mayor. ¿Templo Mayor sí. ha sido quizás la pasión de tu vida? Sí, 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 tienes razón. Eh, y en efecto... Fíjate que se cumple en este año de 2014 el centenario en que, de que Don Manuel Gamio excavara lo que era una esquina, una esquinita del Templo Mayor, pero en 1914 y Gamio dice este es el Templo Mayor, ¿no? Pasaron los años y es hasta que ya viene el proyecto Templo Mayor a mi cargo cuando ya podemos ampliar la excavación y ratificamos lo que Don Manuel Gamio había dicho. 100 años atrás. ¿Y qué va a pasar ahora, 100 años después, después de esto? Eh, bueno, eh, se espera? va a conmemorar con varias cosas. Por un lado, entre ellas, eh, una exposición que se está preparando por parte del director del Museo del Templo Mayor y, eh, y yo, y va a tratar precisamente de aquel hallazgo de Don Manuel Gamio y después ya cómo a través del proyecto Templo Mayor se ratifica que allí estaba el principal templo de los mexicas. Pues te agradecemos muchísimo. Hay mucho que conversar contigo, claro. ojalá que tengamos la oportunidad en otra ocasión. Y bueno, a ustedes les agradecemos mucho su atención y estén pendientes porque vamos a, a estar muy atentos de estos festejos tan importantes, fundamentales en la historia de la arqueología de México y en la vida de Eduardo Matos Moctezuma. Muchas gracias. A ustedes, gracias.